Sí, efectivamente, el invierno empieza todavía este 21, perdón, este 21 de junio, así que es posible que tengamos algunos episodios en los cuales la temperatura pueda estar alrededor de los 8 grados. Climáticamente, junio, julio, agosto son los meses más fríos, así que el contexto de la niña también va a estar presente, según nos anunció justamente el Comité ENFEN, hasta agosto de este año, con lo cual coincide justamente con nuestra época más fría. Pero para hablar de lo que está pasando exactamente en este momento, estamos conectados con la subdirectora de predicción meteorológica del CENAMI, Gabriela Rosas. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias también por el espacio. Cuéntenos, por favor, Gabriela, ¿qué es lo que está pasando con el clima exactamente? Es decir, ¿cuáles son las temperaturas? Porque hay una ola de frío, ¿no es cierto?, en el país. ¿A qué se debe y cuáles son las temperaturas más bajas y qué es lo que podemos esperar hacia adelante en las próximas semanas? Creo que hemos perdido comunicación con Gabriela Exitosa. Rosa, subdirectora de predicción meteorológica del CENAMI. Se supone que Lima ha registrado en las últimas horas las temperaturas más bajas del año y estamos recién ¿no?, en junio. Sí, ahora sí estamos conectados. Le preguntaba, ¿qué está pasando y qué podemos esperar en los próximos días? Sí, muchas gracias, como decía, por el espacio. Comentarles un poco que en esta temporada, justamente ya finalizando mayo y ahora en junio, todavía estando en periodo de otoño, hemos registrado ciertamente temperaturas récord en lo que refiere a temperaturas mínimas. Solo hablando en el caso de Lima, el día de hoy nuevamente hemos tenido un valor bastante bajo, extremadamente bajo, 8.5, ayer hemos tenido 8.6 y anteayer hemos tenido 8.4, es decir, hemos tenido 3 días consecutivos en el caso de Lima Este con valores extremadamente bajos, lo que se categoriza como noche extremadamente fría. En el caso de Costa, podría comentarles que justamente el día de ayer se ha publicado un nuevo comunicado del Comité ENFE, en la cual nos indican o ratifican la presencia de la niña costera, y esto va a estar presente hasta agosto del presente año. ¿Qué significa esto? Seguimos con temperaturas de agua de mar frías y eso está condicionando el clima justamente o las condiciones meteorológicas de los diferentes distritos que están pegados al litoral o que son costeros. Eso nos afecta directamente, ciertamente, porque estamos con temperaturas bajas. A esto se asocia también el hecho de que en el caso de los distritos del este que han presentado estos descensos significativos, también se asocia un poco a la cobertura nubosa. Hemos tenido escasa cobertura nubosa estos días, noches despejadas, lo que ocasiona que la energía se pierda rápidamente en horas de la noche y la temperatura Exitosa. decaiga significativamente. Eso es en costa, en sierras también les puedo comentar que tenemos un aviso vigente aún sobre presencia de heladas intensas. Algo importante que tener en cuenta que en realidad el tema de las heladas para la época del año y justamente en los meses más fríos es frecuente, es parte de nuestro clima, pero en este contexto nosotros tenemos justamente la oportunidad de emitir avisos meteorológicos cuando estas heladas son mucho más fuertes y esto se intensifica justamente cuando tenemos escasa humedad en el ambiente y es lo que ha pasado justamente en gran parte de nuestro territorio. Entonces hemos tenido descensos en estos días, quizás hace unos 3, 4 días. Justamente hemos registrado temperaturas hasta de 20 grados bajo cero, entre 15 y 20 grados bajo cero en Sierra Sur y en Sierra Central entre 15 a 10 grados bajo cero en algunas regiones, sobre todo en las zonas que están por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, en selva también ocurre lo mismo. Hemos tenido justamente coincidencia de estos eventos en costa, en sierra y en el caso de selva con la presencia de friajes. La semana que hace unos días atrás hemos tenido el noveno friaje que dejó hasta 10.4 grados en Puerto Maldonado y actualmente tenemos ya en desarrollo el décimo friaje, pero bueno, no ha salido como nota de prensa desde nuestras oficinas, porque este décimo friaje no va a ser tan intenso como el que hemos tenido en el caso del noveno. Igualmente, siempre la recomendación es que estén siempre atentos a la información de los avisos y las comunicaciones que el CENAMI emite, justamente ante la presencia de estas situaciones extremas meteorológicas, ¿no?
Ahora, lo importante, Gabriela, es que esta información sobre las variaciones en el clima tendrían que servir para tomar previsiones y para preparar a la población y preparar en general la actividad económica para enfrentarla. La pregunta es si lo estamos, ¿no? ¡Exitosa! Me piden, Gabriela, perdón, vamos a interrumpir un segundito porque parece que el presidente de la República está saliendo hacia la Fiscalía de la Nación. Por favor, manténgase conectada. María, por la información. Mil disculpas a Gabriela Rosas, subdirectora de Predicción Meteorológica del CENAMI, por esta interrupción. Pero hay una gran expectativa con respecto a esto, que es la primera vez que va a ocurrir que un presidente en ejercicio va a declarar en una investigación en su contra ante la Fiscalía. Pero le preguntaba a Gabriela, ¿qué es lo que no? Es decir, estamos recién junio, o sea, ¿qué significa? ¿Que las temperaturas van a bajar aún más? O sea, si hemos tenido en los últimos días, por ejemplo, en el caso de Lima Este, nos decía usted, antes de ayer 8.4. ¿Eso quiere decir que podemos ir más abajo de eso aún en Lima? Sí, efectivamente, el invierno empieza todavía este 21, perdón, este 21 de junio. Así que es posible que tengamos algunos episodios en los cuales la temperatura pueda estar alrededor de los 8 grados. Climáticamente, junio, julio, agosto son los meses más fríos, así que el contexto de la Niña también va a estar presente, según nos anunció justamente el Comité ENFEN, hasta agosto de este año, con lo cual coincide justamente con nuestra época más fría. Así que estamos vigilantes ante la posibilidad de que puedan nuevamente darse estos episodios, ¿no? ¿Y qué es lo que determina, en el caso de la costa, usted nos dice que es la presencia de la Niña costera, ¿no es cierto? Que son aguas muy frías, uh-huh, y eso en general hace que baje la temperatura. Exacto. Pero ¿qué es lo que está pasando en la sierra? ¿Por qué está pasando esto? ¿O esto sorprendente de Puerto Maldonado, que también ha batido récord, ¿no? No es normal que en Puerto Maldonado haya 10 grados, ¿no? Sí. Los eventos de friaje son también parte, digamos, de nuestro clima. Esto se da todos los años con mayor frecuencia justamente en estos meses. ¡Exitosa! Cualquiera de ellos, de estos eventos, cuando se produce, lo que hace es traer aire frío que lo lleva justamente de la zona polar sur. Las corrientes de aire se acomodan de alguna forma para hacer que justamente genere un camino que va avanzando sobre el continente y llega a alcanzar nuestra zona oriental. Los descensos son abruptos, en algunos casos más intensos que otros. Justamente el episodio del friaje, del noveno friaje que se dio hace algunos días, ha generado estas caídas fuertes. Ha sido tan fuerte que ha impactado también selva centro y hasta selva norte, ¿no? Cuando los vientos son bastante intensos. Ahora, estos son episodios meteorológicos que se dan en el contexto de algunos días. Los eventos de friaje pueden durar de 3, 4 o hasta 5 días, dependiendo justamente de la intensidad, que fue la característica del friaje, del noveno friaje. Ahora estamos teniendo justamente una previsión para este sábado, domingo, en la cual va a entrar nuevamente otro friaje, pero no esperamos que sea de fuerte intensidad. Las temperaturas mínimas deben estar oscilando, lo que más bajo podría caer sería entre 16 y 18 grados, más o menos unos 4 a 5 grados de caída. En cambio, el décimo sí nos dejó casi 10 grados más o menos de descenso, que ha sido bastante fuerte. Claro, por lo que usted nos dice, se ha llegado en algunas zonas a menos 20. Menos 20 bajo cero. Eso es en el caso de las zonas altoandinas. Claro. Hablábamos de zonas por encima de los 3.800, de los 3.800 metros. Les decía les decía que en esos ámbitos básicamente los descensos de temperatura se dan por pérdida de calor. En esta época del año, justamente cuando estamos entrando al invierno, sabemos que entramos a nuestro periodo seco, ¿no? Es decir, no hay lluvias, por la ausencia de nubes, el nivel de humedad decae significativamente. Y en zonas altoandinas, en las zonas de mayor altitud, esto es muy significativo. ¡Exitosa! Y básicamente lo que ocasiona es que en la noche las temperaturas puedan caer incluso debajo de cero. Ya de por sí el estar a mayor altitud pues genera justamente temperaturas más bajas, pero ante ausencia de nubes o muy escasa humedad en horas de la noche o madrugada es cuando justamente la temperatura puede caer.
Ahora, estas heladas que se han dado, donde les comentaba que hemos llegado hasta menos 20, menos 18 grados, localidades como Patahuasi, en Arequipa, Imata en Arequipa o Mazocruz en Puno, en las zonas altas de Moquegua, Tacna, son justamente estos ámbitos en donde hemos tenido estas caídas. Las mayores caídas. Ya les comentaba que también ha impactado en Sierra Central. Gabriela, muchas gracias por atendernos. Ha sido Gabriela Rosas, subdirectora de Predicción Meteorológica del CENAMI. O sea que abrigarse y a prepararse porque el frío no solo va a seguir, sino, según todos los indicios, va a ser aún más intenso. Vamos a la pausa. Volvemos con más. Son 9:30 de la mañana.